Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré a cómo agregar la extensión original del Internet Download Manager al navegador MyPao. Para este método que te mostraré no utilizaremos extensiones de terceros ni nada parecido, sino que usaremos la extensión que trae el propio Internet Download Manager. Pero primero vamos al sitio oficial de MyPao. En la descripción de este vídeo te dejaré el sitio oficial para facilitarte la búsqueda. Bien, y aquí damos clic izquierdo en la franja verde donde dice MyPao Download. Y aquí según nuestra arquitectura escogemos la distribución y damos clic izquierdo, y la descarga empezará. Abrimos la carpeta de la descarga. Y ejecutamos el serat que acabamos de descargar. Luego del proceso de descompresión, aquí damos clic izquierdo en Next y seleccionamos si queremos instalarlo como portable o estándar estable en este ordenador. En mi caso selecciono estándar y clic izquierdo en Next. Y una vez más damos clic izquierdo en Installer y el navegador se instalará. Si queremos ya podemos ejecutar el navegador desde aquí. Pero mejor desmarco la palomita y abro el navegador desde el icono que nos dejo en el escritorio. Ahora nos dirigimos al sitio oficial de Internet Download Manager. Y damos clic izquierdo en prueba de 30 días y la descarga empezará. Abrimos la carpeta de la descarga. Y ejecutamos el serat que acabamos de descargar. Y aquí damos clic izquierdo en siguiente. Damos una palomita en acepto los términos en el acuerdo de licencia, leemos los términos y condiciones, y clic izquierdo en siguiente. Aquí damos clic izquierdo en siguiente. Y una vez más damos clic izquierdo en siguiente y el programa se instalará. Y aquí solo damos clic izquierdo en finalizar y listo, el programa ya está instalado. Ahora regresamos al navegador MyPao. Y en la franjita verde donde dice MyPao le damos clic izquierdo y en este cuadrito de rompecabezas le damos clic izquierdo y aquí arrastraremos la extensión que también te dejaré en la descripción. O también puedes buscar la extensión de la misma manera que te enseñé anteriormente aquí en la tarjetita, pero tienes que descargar el Internet Download Manager en la versión 6.38 Build 16 que fue lanzada a finales del 2020. Puedes pausar el vídeo, copiar este nombre y buscar la mencionada versión para 32 bits. Pues solo arrastramos la extensión y damos clic izquierdo en Installer ahora, pero para que surta más efecto la extensión solo reiniciaríamos el navegador, y ya podríamos usar el Internet Download Manager de manera adecuada. Este navegador va con mucha fluidez todavía en Windows XP, aunque ya no es recomendable, pero para desempolvar los juegos retro, no estaría nada mal. Y bien, eso sería todo. Si quieres que haga otro vídeo para otro navegador de tu preferencia me lo haces saber en los comentarios. Y si este vídeo te sirvió te agradecería mucho que me dejaras una manita arriba y te suscribieras, esto me motivaría para que sigas subiendo contenido así. De antemano muchas pero muchas gracias.